empiezan a cantar, ¿no? Entonces empiezan a cantar. Y luego hay otro grupo de señoras y señores que bailan. Que bailan. Pero, ¿qué tiene que ver el baile con las ánimas? O sea, ¿no lo ve usted? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Hay que hacerlo aparte. Eso hay que hacerlo aparte. Va aparte, va aparte. Está ya el baile ya otro. No es esta música. Sí, sí. Con el baile tú que tocas. Es como, como la sevillana, ya sabe usted que, sí, que toca. He imitado. Esta provincia es de Almería. De Almería. Ya somos los últimos pueblos de Almería, ¿no? Aquí no queda más que uno. Ahí, María. Y sí, ya se terminó Almería. Y entonces ustedes van por. Por todos los cultivos que usted. Por todos los pidiendo dinero. Dinero y pollo y lo que nos da. Como un pobre que va pidiendo. Lo que le da. ¿Y todo lo que le dan para quién es? Eso para la iglesia. Ya. Ustedes no. Nosotros nos pagan un sueldo, nos dan algo y nada más. Para las ánimas. Para las ánimas. Todo es para la ánima, para decir misa, sí, a los difuntos y todo eso. Eso ya el cura lo que tú coges, sí, y lo dan al cura. Al cura. Y el cura ya dice que tantas misas de ánimos para difuntos hay en un año. Sí, sí. ¿Y como cuánto suelen ustedes recoger en cada colecta de esas? Nosotros este año se han recogido 18.000 duros. ¿18.000 duros? Yo por duro no entiendo, son 80.000 pesetas. ¿Y cada año recogen eso? Pues unos años recogen más, otros años menos. Pero ¿y normalmente en qué época lo hacen? En la misma vacua. En la misma vacua, el mismo día de nacimiento sale la cuadrilla. ¿Y ustedes normalmente en qué trabajan cuando no hacen cosas pues de ánima? En la tierra y el otro para Barcelona, el otro a la Francia, a la vendimia y a... ¿Aquí mi amigo en qué trabaja? ¿Usted en qué trabaja? Sí, en la tierra. En la tierra. En la tierra. Bueno, ya tiene también, tiene también una pensión, ¿no? Porque sí, está, sí, está defendida, ¿no? Que tiene... Bueno, usted, entonces aquí no, toca la guitarra de vez en cuando y hace lo que hace ánimo. Nosotros tocamos la guitarra, sí, todos los años cuando llega la Pascua. Sí. Bueno, ¿y cuando además se presenta? Bueno, sí, pero sí, que esa es la... Muy bien. Bueno, como llevamos tantos años... Y ahora yo pues ya toco la pandereta, voy con ellos y tal. Pues estupendo. Soy policía municipal, ayudo a todo lo que sea y tal, ¿no? Estupendo, hombre. ¿Vale? Pues entonces nosotros vamos a poner nuestro aparato y nuestras cosas y ustedes ya se... Eso, y vamos. A ver si vienen los que faltan, que están tardando un poquito. Ya han venido. ¿Ya han venido? Bueno, pues antes vamos a empezar, ¿eh? Siéntense ahí, Paco. Siéntense ustedes y empezamos, ande. Mañana, lo ha dicho la mañana.
no te quiero.